El brazo este para abajo. Y ese también, los dos para abajo. Vale, aquí hay que poner el corazón de que tiene el requino. Aquí hay que poner el corazón, güey. Pero si que viene por detrás del requino. Defenderme. No tengo balas. No defenderme. Aquí abajo. Ahí abajo, balas. Me he matado, eh. Ya voy. No tengo balas yo tampoco, güey. Yo tengo, abajo, pero es que yo, mi arma no llega, mi arma de corto alcance. Fíjate, él se va a quedar sin bala. Ya lo he matado. Noob. Coca-Cola, falta agua. ¿Le has puesto el corazón? Sí. Vale, pues el brazo. Hay que bajar los brazos. Pues bájame esto, Hacking. Baja brazo ese y ese, ¿no? Y ya está, ¿no? En principio sí. Ahora sí, hay que volverlo a dar. No estaba abajo del todo. ¿Otra vez? Sí. Debería, en principio. Sí. A coger balas por si quieren pesado ese de ahí, eh. Yo estoy full. No sé, ¿qué le estamos haciendo la misión? Ya, eso es lo que más coraje me está dando, tío. No para de tocar los huevos y encima le estamos haciendo la misión. Se le cierra la puerta ahora. Vete, Bobo. ¿Pero por dónde? Ah, ya no puede pasar, ¿no? Bueno, pero es que poner aquí adelante o algo seguro. Seguir el arco, claro. Si sacas la brújula, yo la tengo loca, ¿eh? Por aquí ya no se puede ir. ¿Me marca por aquí? Yo no me vuelvo a meter si esto se abre. No lo sé. Ahí hay un dibujo, güey. ¿Ahí dónde? Por aquí arriba. Pues sí, pero no sé. ¡Ojo! ¿Qué pasa? Nada, que hay un pequeño amigo que me está intentando comer. Nada. Yo lo encontré ya, chavales, creo. Lo he dicho yo, te lo digo. Aquí, ha metido un tentaculillo por aquí. Sí, por aquí. ¿Cómo habéis llegado ahí? Por el boquete. ¿Por aquí? Dejaba pasar antes. Y es por aquí ya. Tenemos que pasar todos juntos, ¿eh? Que por aquí he metido un tentaculillo y me he intentado comer el... Pues por aquí tenemos que pasar todos juntos. ¿Que carga munición? ¿Tenéis hasta de tope? Sí. Pues vamos, yo... ¿Qué ha pasado? Hay que escapar esto. Me ahogo. Vamos. ¿Que me ahogo? ¿Que me ahogo? Oye, ¿dónde cojo aire? ¿A qué va a coger aire? Muy buena, Salvador. Mira, aquí 4 tridentes. Venga, ¿cuál pilláis cada uno? ¿No hay 3? La llama. Ya lo tengo. Este, dale uno y ya está. ¿Y dónde está el de la cosa en la boca? Aquí tenéis tridentes, Imagino que lo vamos. Aquí más bajel y más munición y más cosas, eh. Hay que coger tridentes, sí. ¿Dónde está el que hay que pegarle, tío? Hace la otra que en la sirena, mira que saltar. Sí. Lo tengo. No he sido yo, No ha sido Kraken, Ha tocado la sirena. Yo. Lo tengo, dice el otro. ¿El de arriba? ¿La de arriba del top? No he sido yo, güey. No, yo no fui. ¿Qué ha sido esta? ¿Aro? ¿Visto? No. ¿Cómo he sido yo, hijo de puta? ¿Dónde estaba? ¿Arriba? ¿Fuera de aquí? ¿Había que dispararle con el palo? ¡Hijos de puta! ¡Me quieren quitar lo que yo había hecho!
Vale, ya voy. ¡Eh! Yo paso del palo, tío. Yo voy a pelear normal, tío. Me quieren quitar mi el mérito, ¿eh? El puto jacinto, ¿eh? No sé, yo he oído dos sirenas a la vez. ¿Y a cuál le ha dado al Kraken? ¿Kraken? No, ninguna, güey, yo no. Por no sé. Aquí te... se lo han inventado. Yo soy de LOL, y cuando le pegué, güey. Pero no sé, no me habré dado cuenta. Yo... Es que digo, yo te orgulloso lo tengo y dices, no, no, si tú lo has sido, digo, ¿cómo que no? Ya se me ha jodido la danza, eh. Yo tiré la mía por ahí. Your victory is of no consequence. When my army has regained its former strength, they shall swarm from the deep and lay claim to the islands you call home. Pues se abre la puerta o qué? Habrá que pegar la puerta, ¿no? No, hay aquí una polea. A ver si habéis dejado vuestro puente, no me deja subirla. Buena, Bossy. ¿Te deja? Pues es que esto está un poco... ¿Le está dando ya? Ah, bueno. Buena, buena. Pero yo lo he elegido, güey. I am the chosen one. Es como la espada de Excalibur, solamente la puede sacar uno, ¿eh? Somos dos putos inútiles, no sabemos tirar una fuera. Yo le he dado a las tres, a las cuatro teclas, ¿eh? Sí, yo también. No he hecho nada ninguna. It robbed us of our song, which held all that we were. Bajada para el agua, otra vez. ¿Qué había hecho? Nada. ¿Ha sonado algo? A lo mejor es el del enemigo. Hay polea también, ¿eh? ¿Dónde? Acá donde estoy yo. Pues me caí. Ah, y de hecho también. Lamentable, tú. A mí no me van los botones de las poleas. Esto me a lo mejor es el elegido de Kraken. Déjame probar a mí. Te quedas mirando en plan. Mira. Kraken, elegido, tienes que ser el hombre polea. No, yo escucho algo, ya está. Ahora, a mí no me deja, tío. A mí tampoco. Sabéis, ¿eh? ¿Cuál le das? Al W. A la S. Al W le he dado. Yo la S, tío. Pero manté la pulsada. Venga, ya se va. Pero. Os tenéis que ir para allá porque esto se va a subir, ¿eh? Creo. No, a ver. Yo creo que se va a subir ahora, ¿eh? Que esto no va a hacer ascensor. ¡Uy! ¡Uy! Uy, sí. Estaba cogiendo el bastón que se me había caído. Me teleporta por la caña. Qué guapo sería pegar una pata a la espalda de alguno que se caiga, ¿eh? Lástima que no se puede. Bueno, ¿y ahora? Y ahora yo creo que por creo aquí. Que hay que saltar ahí. ¿Cómo? A mí me ha gustado así, la idea de Jacinto me ha gustado por aquí. Sí, la verdad es que... No había fallas en su plan. ¡Ojo! ¿Eh? ¡Hostia! ¿Eso qué? No sé. ¿El Kraken Free Kill? Ahí va, me he caído. No sé, es lo que... No es que al dice. Libro, ¿no? Hay libro. ¿Dónde? ¿Dentro? Sí, pero faltan dos, ¿eh? Dentro. Nos lo habremos dejado... Pues igual estaban al principio y todo, ¿sabes? En el barco de la pela negra. ¿Y ahora? ¿Por arriba? No. Pues ya hemos bajado ya. Ups. Buena esa. No, no, pero no ha dado tiempo. A ver.
Mierda, me he caído yo también. ¿Qué ha pasado? Dale, Kraken. ¿No baja? Ahí está. Te tarda bastante. Yo creo que es por donde va el Jacinto, eh. Quita, quita, quita. No me dejas salirme de aquí, güey. A la F. ¡Corran! Bueno, ya está. Se va a quedar ahí. ¿Será porque estoy yo? ¿Era porque estaba yo? ¿Es por allí, Jacinto o Bossy? Sí. Sí, sí. Va, va, va. No, más dibujos no, de sirenas, tío, de las sirenas. Tiene que haber sirenas entonces, por algo, ¿no? Sí, ahí. No sé, yo estoy escuchando muchas cosas. Sí. Casi nada. Vale. Están moviendo cosas, tío. Vos sí, ¿hay alguna manera de que te subas en la parte de arriba de eso? No hay. Arriba. Si la hay, te subo te va, y después lo bajo, ¿verdad? Sí. Pues creo que la clave va hasta ahí. Yo creo que la clave va hasta ahí, ¿eh? ¿O sí? Si llegas con el salto. Vale, ahora te subo. Y mira a ver si aquí hay algún camino. Ya ves cuando sale el crack ni me come. A ver si sube ya solo, coño. A ver si por ahí aquí hay algún camino que pueda hacer o ves algo. El parkour este. ¿Has visto? ¿A qué así? Es que de verdad. De verdad, de nada, no, chavales. No, no. ¿Qué? He caído, tío. No puedo hacer nada, escúchame, al otro lado, sí. Acabo de ver un calamar muy grande. Pero por allí puedes saltar, por aquel lado, puedes hacer algo por allí. Vale, por aquí hay. Vale, sí, por aquí. Baja eso, Jacinto. Lo que no sé es cómo lo vamos a hacer. Me deja, tío, con la W. A la W. Una llave. Manténla pulsa. Ya está. Ah. Manténla, manténla. Me tarda mucho. Un calamar muy grande por aquí. Tengo miedo. Lo que no sé es cómo vamos a subir todos por ahí. Es lo que a mí no me termina de quedar claro. Que no, no, me han dado una llave, no había más camino. Ah, ya está. La llave será por. ¿Es para eso? ¿Cómo me funcionó? Yo le he dado. ¿Qué pieza? Ojo, cae agua. Funcionó, ñordo. Bien. No, ñordo, dice. Joder, no me acordaba yo de eso. A ver si se llega al parkour, claro. Ojo, el Caruto, tú. Metiéndose contigo, Jacinto. Puto reposado. Y si todavía sirve el puñito de la espada. Remember that we have been betrayed. Habrá que saltar ahí sin más, ¿no? Sabemos si hay que ir por aquí, ¿eh? Yo creo que hay que ir por ahí arriba, pero bueno. Ah, ¿qué hay por allá? Yo creo que la llave esta se conseguía ahora. Sinceramente. No llegas. A ver, coge la llave. Que no llegas ahora, Jacinto, me decís que no. No, yo no he cogido la llave, yo no sé ni dónde está la llave, ¿sabes? Que la tengo yo. Una puta trompeta donde está la aleja de puta. Claro, pero esa es la que yo le di antes desde abajo. Claro. Mira, el bobo este sí se podrá. Mira, Alex, está ahí el desgraciado. ¿Dónde? Aquí. Está abajo, ¿no? ¿Dónde? Abajo. Aquí, por donde estábamos respirando antes, pues estaba aquí respirando. Pues ahora que se divierta, ¿sabes? Pesadilla. Pesado de hombre. Pesado, tío. No sale de ahí, no sabe cómo continuar. Vale, esto que. Escucha, es que tu último ha sido jodido, ¿eh?
Esta es otra de estas que no... Esta última es que ha sido jodida, ¿eh? ¿Cómo hacemos esto, tú? Ahí abrí algo, mira. Hay que dispararle a eso, sí, pasamos. Ahí está. Ahora, pues eso. Tío, más allá. Cada clavo, cada tablón. Hostia, pues yo me subí ya. Aquí es la llave. Y aquí hay un cofre. ¡No, si cúbreme! Ah, es un cofre llorón, güey. Sí. Cúbreme, que estoy haciendo un cigarro. No viene nadie. Oigo ruidos a mi lado, eh. ¡Hostia! Oh. Oigo ruidos a mi lado. ¿Qué ha sido? Mierda, desde aquí va, desde aquí va. A los cañones, a los cañones. Coge bala de cañones. ¿Qué hay aquí? Nos hunden en el barco, güey. Que nos hunden, que nos hunden. Poner todo. ¿Qué? ¿Se hunde de verdad o no? ¿Pero qué es la gracia? ¿Que vamos a salir a flote con este barco o qué? ¿O no? ¿En serio? Solo puede uno. Claro, vos me disparáis y yo voy elevando. Claro, pero claro, está elevando, pero el ejército a mí no está consiguiendo. Estoy aquí, estoy disparándoles a ellos. No voy a hablar de cañón. Hay un baúl con bala, ¿eh? ¡No! ¡No suelte el ancla! ¡No suelte el ancla! Yo no fui, fue vos, sí, güey. ¿No lo soltaba? O sea, vosotros eso, disparad, yo subo el este. Pero si tú eres el cañonero de toda la vida, cabrón. Es que no les llego ya. ¡Ah, vale, ahora! No, es que te baja, eh. Ah, esto es para subir al tren, vale. ¿Ya? Ah, esto no es casa superficie. Ah, pensé que nos íbamos a escapar aquí y hubiera todo esto. ¿Y yo seguí disparando? Pero está subiendo el agua. Sí. Claro, es que por eso se cae por abajo. En verdad no lo sé. No, el agua no está subiendo, tienes que subirlo tú. Llega un momento que va a precisar dar vuelta, ¿ves? Pues algo hay que hacer entonces. Pero no sube el agua, güey. El cofre llorón. Tíralo fuera. Es lo que va a hacer. Nah. Yo creo que va a ser eso, ¿verdad? Yo creo que va a ser eso, sí. ¿Es eso? No creo. Pues espérate que lo cojo. No, pero mira, no. Más arriba hay más cañones, güey. Baja. Yo creo que hay que subir, tío. Bajar, no puedo subir. Ya, está bajando. No, está bajando. No, está subiendo tú, baja. Es que tenemos que matar a todos para bajar. Como a todos, hay que poner delante. Yo creo que ya podemos subir, seguramente. Tenéis que matar a todos para avanzar, ¿verdad? Pero me ha dicho que llegué aquí. Por cierto, Gallegay, muchas gracias por el follow, tío, puto amo. No sabes si se puede subir, ¿no? A ver. Venga, pues dale duro ahí con la espalda que tiene. Tiene pinta y ahora hay otra oleada de cañones, ¿eh? Sí. Bueno, pues ir preparando cañones.
que antes ya se había caído abajo. Sí. Si suelto, le hago abajo. No lo sé. Prueba. No. Se cae, ¿eh? Cae. Sí. Cae a lo bestia como antes. Sigo a ver lo que pasa. Tira, tira, tira ya. Nada, cae. Oh, está volteando. Sí. Pero no cae del todo. Igual es que ese es que tiene que caer hasta ahí. Aquí ya. Lo pilló. ¿Sigue cayendo? Sí, sigue cayendo, ¿eh? Le voy a dar. Oh, guapo, porque según subo vosotros bajáis los cañones. ¡Ja! Aquí lo que pasa es que voy a chumbar unos bíceps que flipa, ¿eh? Ya, ¿no? ¿Ya? Vamos para arriba. Vamos. Puta. Coger de todo ya de paso. Sí, sí, no, cargar a todo el inventario. Bloquear el barco. Pero hubiese molado que la táctica hubiese sido que el agua tenía que subir tirando el cofre fuera, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Es el Kraken? Vale, yo me quedo con el... Le pego los cañonazos al Kraken. ¿Pero con qué cañón? Pero no has hecho nada, ¿por qué lo vas a pegar? Estoy quitando el tentáculo. Porque es el impostor. Uy, para sin creer. Agarrado. ¿Tú qué sabes que no nos agarró para que no nos cayeron? Tú buena gente, tranquilo. Tú que nos chocamos con el techo, ¿eh? No, que nos está ayudando, mira, aquí abajo. ¿Y ahora qué? Nos va a abrir, nos va a abrir arriba. ¡Cañonazo! En la cara, en la cara. En la boca. Tiene cara buena gente. No, no se le hace nada, tío. En el ojo, en el ojo. No, a los tentáculos. A los tentáculos, los tentáculos. No está bien. Mira, no sale hitmarker, ¿no? Pues no lo sé, tío. Ahora sí. ¿La cara sí sale hitmarker? A mí no. Sí, sí, claro. ¿Pero qué parte de la cara respirando? Tiene que pegar al tentáculo que está enganchado a la cadena. Al de la izquierda. Es que a mí no se lee hitmarker tampoco, tío. Bien, de la derecha de la cadena que está arriba. Es verdad, si le dispara al... ¿Ahora? ¿O a tu? Yo que pesado, yo con... Lo que pasa es que con el trabuco como para darle, ¿sabes? Me he pesado un poquito. ¡Eh, que me he caído! ¡Me has tirado del barco! El coñazo es que cada vez que me he bocado te quita, ¿sabes? Se está agrietando, se está agrietando la cara. Sí, ¿verdad? Es verdad.
Está ahí, ¿o no? Pero ya te podía salir Hitmarker igual que salía en todos los combates anteriores, tío. Porque en verdad es lo que no ha tenido despistado, ¿eh? Gracias a Gate King, tío. ¿Qué ha dicho? ¿Que no? ¿Que estaba aquí con unas cosillas, perdona? Pues no sé. No me entero. Hay que cuidarse, ¿no? Espérate. ¿Yo, eh? Igual se puede seguir subiendo el ancla o algo, mira, a ver. No, no. ¿No? Creo. ¿No? Creo que nos tenemos que tirar con el cañón, ¿eh? Vale, va. No. Pero como salgo. A ver, no tiene. Es que no he leído lo que decía, pero no tiene lógica que nos vayamos cuando está aquí el cofre. Ay, achú. No, pero este cofre. Perdona. Oh, ya, 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 por la verga, güey. Por la verga. Es que no salía el crack. Por aquí no es, ¿no? Por la verga no es, ¿no? No, por la verga no es. Subir el ancla, ahora con la genera del accidente. Subir el ancla, lo he intentado y no me da por la opción. Sí, ya está. No me da la opción de subirla. No me da opción a subir ancla, ¿eh? Sí, sí, que es por acá, ¿eh? Sí, es por acá, sí, es por acá. Por la verga. Por la verga, es por la verga. Yo estoy a tomar por el orto. Me han dejado a mí. Es que dices por la verga. Me hace gracia, tío. Es que yo voy por la verga. ¿Y en la verga qué haces? En la verga, voy ahí. Caminar para allá y saltas al coral. No creo, pero llevarse el cofre, ¿no? Es verdad. Pero es para irse ya, ¿no? ¿Pero coger el cofre? No lo sé. ¿Quién hay ahí abajo en el barco? Sí, yo creo que sí, porque no me sale remedar, ¿vale? No me sale remedar, ¿eh? ¿Estoy? Pues voy a por el cofre, ¿no? ¡Parla! ¡Hola, Osi! ¿Pero que has habido por donde no era o qué? Yo me muerto ya. Hay más sirenas, ¿eh? Algo ha pasado. Se nos sale aquí volver al barco. No me jodas. No, no, hay que darle al coso de arriba. No, vale. ¿Qué habéis hecho? Que a mí se me ha puesto la batería en negro. ¿Qué pasó? ¿A mí también? Nosotros ya estamos en el sitio. Estaré teletransportando aquí. ¿Pero no era por la verga? No sé. ¿Por dónde veis, yo? ¿Qué pasa, Hinky? ¿Cuánto tiempo, tío? La muerte ha sido más rápido. No. Tío. Oh, buf. Tío, estamos en un sitio que no sé dónde es, ¿eh? Sí, mira, seguirnos. Sí, sí. Y se quedó el cofre, güey. Y se quedó el cofre atrás, ¿verdad? Pero tú, igual, si ese cofre lo único que te hace es hundirse el barco. Ve arriba. Arriba. Así también vale. Ah, pues no. ¿Me deja pasar? No, tío. Aquí, saluda al gran gelato. Pero no sabe... sí, a mí me ha salido. Es que no se calla, no deja de hablar. No deja de hablar, dice. Cállate ya, güey. ¿Qué vale? ¡Hostia, eso qué es! ¿Eso qué es? Me ha pillado un momento humano, tío. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me la suena, tío, la que no sé nada. Puto amo, Kiki, muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción con Twitch Prime, tío. Putísimo amo, loco. Sí, la verdad que todo bien, tío. ¿Dónde está el sireno? No lo veo. ¿Dónde está? Es que lo tengo supercargado. Sí,
Igual. Me imagino que será para abajo. ¿Está el Kraken aquí ya? ¡Hostia! He hecho un prefire, eh. Dale a eso. Prefire. Dale a eso. Hay que matar a las fucking sirenas. Está arriba, está arriba. ¿Reina sirena, güey? Sí, sí, es la reina. Uy, falla. Soy malísimo. Ah, estoy sin bala. Pues palazo, me da igual. Ha desaparecido. Ya no tengo. This is too easy, dice encima, ¿sabes? Está haciendo tibas, eh. Ahí hay más. Más lanzas, eh. Me está haciendo tibas, eh. La pues es que desaparece y sale como una ola de bicho. Me estoy muriendo. Que me pega, sí. Hay que beber agua, eh. Hay que beber agua. Ah, que me estoy quedando sin oxígeno, ¿no? ¿Y dónde se coge oxígeno aquí? Arriba. Qué fea, eh, tú. ¿Te predict? ¡Ojo! He feleado. Estoy sin bala ya. Mira abajo. Sí, sí, estoy bajando. Ah, yo creo que ya se ha muerto. ¿Ya ha muerto? Ah, seguir reventándola. Seguir reventándola, dice. Ah, yo no. No, te has quedado la reina sirena. ¡Oh! ¡Ojo! Ahora es para abajo, que habrá que darle a eso. Hay que pegarle a eso y vamos para abajo. ¿No? O nada que ver. No dejan de disparar, güey. ¿Qué es eso? Es el de antes, que estará con los cañones ahora. Claro. Vale, pues se ha pasado esa parte rápido entonces. A ver, yo creo que hay que dispararle a esto y bajar para abajo, ¿no? Como por ahí. Dispararle a eso. ¿Y qué, qué hacen? ¿Dónde van? Para abajo. Wow. y ya, ahí dispararle a eso, ahí está, y se pasa por aquí, ¿no? ¡Hostia! ¿Y esto? Pues primo. ¡Hostia! ¿Para qué dispararle en un orden o algo? ¿Por abajo? Sí, ya está. ¿Y el sireno este? Ah, mira, ya hemos salido. Volver al barco. Mejor volver al barco desde allí. Digo, tenemos que subir todo esto de aquí. Pero ya hemos terminado la misión. Tiene pinta de que sí. Nos pilla el Kraken antes de subir. El cofre. Tiene su historia, Galleguín. El cofre han tirado para adelante, lo han dejado atrás y a mí me ha teleportado. Entonces, ¿volvemos al barco o no? Imagino que tenemos que volver a la perla, ¿no? A ver la brújula. Es verdad. Se me había olvidado la brújula ya. No, manda para atrás. El cofre. Yo digo que el de que se queda atrás va, se va a quedar con los dos cofres. O es que hay otro cofre. Bueno, a lo mejor no podemos esperar y quitárselo al otro, ¿sabes? Perdón, son tu rata. Tío, entonces, ¿esto para qué es? Lo de los tres bichos, esto. A lo mejor es que tenemos que hacer algo ahí. Pues esa es la cosa, que igual hay que hacer algo aquí, ¿no? Por eso mandaba ya. Creo que manda ahí, justo. A ver. Sí, señala eso. ¿Y ahora cómo entramos? No sé. ¿Nos podéis abrir la puerta?
¡Hostia! Oh. Voy a abrir la puerta, que no puedo. No se puede. Los encerramos. Ah, eso da gemas. ¿Habéis rescatado el cofre? Bueno, el cofre no. No, era la tripulación. ¡Ojo! ¿Es verdad? ¡Hostia! Todo eso es lo del Pirata del Caribe. ¡Pero abrimos la puerta! ¡Pégale, güey! Ya lo va a ver, ya lo va a venir directo. Ya lo vas a venir directo. Pues no me lo quiero perder. Bueno, pues it's all fading away. Me, I just assume it's not remembered. Oh, ah, ese el Jack Sparrow, ¿cómo se llama? After we were captured, es el que el viejo, tío, el que bebía mucho. I thought we'd be fish killed for sure. Josh and me, Gibbs, at your service. First mate of the Black Pearl. Well, former first mate. Ex segundo de bordo de la Perla Negra, claro. She finally overtook us, and we were dragged down right along with her. But then, as you're in possession of Jack's compass, I'd wager you've already seen the fate of the world. As to her captain, since you're here, might I surmise that Jack's not quite as dead as we were led to believe? El viejo que bebía mucho me está llevando a mí, por supuesto, Brody. Captain's in peril, we will rescue him. And get captured again. You heard what the Simon said. Davy Jones was the first. Pero dejar ahí para cabrones. ¿Sí vosotros? No. Ya, a ver, esperad ahí un poco. Y haces mala faca surprise. O sea, os habéis pasado toda la misión y en la parte final le vais a perder. Es lamentable. No, yo no estoy bien. Oh, me odio. Rescue it is. Where do we start? Well, okay. We brought Jack back from the dead once before, so we know it can be done. We all just need to put our heads together with anyone who's willing to help. Necesita la brújula de Jack si queremos abrirnos camino hacia las costas de Miami. No hay nada de agua. Ah, sí, abajo. Que hay que darle la brújula, ¿no? Debajo tuya. Dale la brújula. The winds be fair, we'll meet again soon. For now. Te la robaron, güey. Hijo de puta, se la ha quedado. Dijo, ahí nos vemos, brújula. Le he dado la brújula y me ha dicho, venga, hasta luego. ¿Qué se la das? ¿De pobo? Sí. Hijo de puta, bueno, tráela. Al final no era por la verga, ¿eh? Que vamos, ¿qué más? ¿Será nuestro barco ese de allá arriba, tú crees? Es que si me ha gustado. No lo han hundido, sí, ¿no? Que ahora sí. Yo creo que el barco va a estar más hundido, hermano. Si hace ya 2 horas que dejamos el barco ahí.